Hola, soy Uriol Cuevas, profesor de Artero International Academy. Empecé mi formación con 16 años. Desde entonces hasta ahora me he ido formando en diversos seminarios, cursos y másters. También he asistido a diferentes exposiciones de belleza, tanto a nivel internacional como nacional. Mi primer trabajo fue en una tienda de animales. Luego pasé a trabajar en una clínica veterinaria. Mi sueño siempre había sido tener mi propio salón de belleza y peluquería canina. Actualmente lo he podido hacer realidad. Dispongo de mi propio salón de peluquería canina, donde puedo ofrecer a mis clientes y a mis alumnos la posibilidad de aprender en un espacio totalmente adecuado para esta profesión. Los cursos que impartimos en Artero International Academy son totalmente personalizados, con prácticas con perro real desde el primer día. El curso de estética y peluquería canina consta de 250 horas y nos adaptamos a las necesidades de cada alumno, con facilidades de pago, flexibilidad horaria y bolsa de trabajo. Si quieres hacer de tu hobby tu profesión, ya sabes, nos encontrarás en arteroacademy.com y en todas las redes sociales. Me llamo Jana y tengo 19 años y estoy estudiando peluquería canina con Artero Academy. Pues estoy estudiando peluquería canina porque siempre me han gustado mucho los animales, los perros y los gatos. Y bueno, hasta ahora no me había atrevido a estudiar peluquería y cosas en contacto con animales porque soy alérgica. Bueno, pues mi alergia realmente no la he superado, sigo siendo alérgica a los animales, me ahogo y a veces me salen como ronchas en las manos. Pero bueno, si te gustan mucho los animales y siempre has querido estar con ellos, lo haces al final. Hola, me llamo Karina Conde, tengo 20 años y empecé haciendo auxiliar de veterinaria, me saqué el título y hice también el auxiliar quirúrgico, porque me gusta mucho el tema de los animales y tal, y bueno, y al acabar quise seguir estudiando algo relacionado con los animales y me llamó la atención peluquería. Empecé haciendo peluquería un poco sin saber muy bien si me gustaría o qué, porque los animales me gustan, pero no sabía el tema de peluquería cómo iría. Y ahora que estoy acabando me estoy dando cuenta que me ha gustado más de lo que me hubiese imaginado nunca. Hola, me llamo Marta Cruz, tengo 25 años y soy de Vilassar de Mar, Barcelona. Pues estamos aquí en el centro de Uriol Cuevas, su peluquería canina, donde ejerce de profesor. Es un gran profesor, se ha de decir, porque se aprende muy bien con él. Y bueno, yo me empecé a dedicar a la peluquería canina porque me encantan los animales y siempre hacía a mis animales en casa. Y entonces vi que hacer las cosas en casa no surgía igual de bien como me gustaría, porque claro, entre que se mojan y muchas cosas. Entonces pues decidí apuntarme a la peluquería canina y fui a Artero, que me informaron muy bien de todas las cosas. Sobre todo me encanta el contacto con los animales, porque cada uno es un mundo, son totalmente diferentes. De una manera u otra tienes que acabar tratándolos como ellos más bien prefieran, o sea, tienes que acabar teniendo un vínculo con ellos para poder ejercer con ellos y poder hacer un buen trabajo. Y sobre todo cuando también te traen algún gatito o algo, son muy graciosos porque parecen que sean muy malos, pero en realidad son súper buenos. Es verdad que se ponen a veces nerviosos, pero si los tratas bien son súper buenos. Entonces, bueno, yo a día de hoy me he montado una peluquería canina que en cuanto acabe el curso empecé a ejercer de ello. Espero que todo me vaya muy bien, porque es un logro que quiero alcanzar, el tener mi propio negocio y a poder ser, oye, convertirme en una estupenda peluquera canina para el resto del mundo. You know your circus tent is falling in on itself, on itself. You took the money and a net of safety for yourself, for yourself.